Mi papá no te quiere. ¡Eres una tonta! No me hables así. ¡Eres una tonta! Pablo, ya termina de desayunar. No, ya casi termino este nivel. Mi amor, vamos a llegar tarde a la escuela. No, ya voy. Ayer me hablaron para invitarme a la fiesta de la generación. ¿Y quieres ir? Claro, van a ir todos. ¿Para qué vas? Bueno, quiero verlos, los extraño. Conviví mucho tiempo con ellos. Te vas a sentir desencanchada. Todo el mundo va a hablar de sus profesiones. A ver, dime una cosa. ¿Tú de qué vas a hablar? Si ellos hablan de lo suyo, yo puedo hablar de lo mío, ¿no? ¿O qué? A mí ese tipo de fiestecitas nada más hablan de dientes, de ortodoncia. Claro, son odontólogos. ¿No te das cuenta? Ese tipo de fiestas es nada más para medirse, para comparar profesiones, a ver quién es el más triunfador. Ya, niño, dame eso, por favor. No, ya casi termino el nivel. Déjalo, va a terminar el nivel y ya. ¿Ves? ¿Ves? Por eso el niño nunca me hace caso. Es un niño. Dale chance de jugar, si no, ¿para qué le compraste la maquinita? No, bueno, a ver, se lo compré, no para que esté jugando todo el día o cada vez que se le pega la gana. Ya es bien tarde. Dame eso ya. ¡No! ¡Que me des eso! ¡Dame mi videojuego! No, no te voy a dar nada. Estas no son horas de jugar. Sube y ponte el uniforme. ¡Hasta que me des mi videojuego! ¡No! ¡Se te está haciendo tarde! ¡Ándale! ¡No! ¡Mami! Sube. ¡Me la arrebató! Sí, mi amor. Te doy tres. Súbete a tu papá. Y ponte el uniforme. Ve, ponte el uniforme, mi amor. ¿Ves? ¿Por qué tenemos que llegar a esto? ¿Ves? A mí ya se me hizo bien tarde. Ya no lo voy a llevar a la escuela. Ajá, claro. Así te desquitas conmigo, ¿no? Y por tu fiestecita esa de la generación, no me importa. ¿Quieres ir? Vete, vete tú solo. Pues es su papá. Pues es papá. Me llamó Cristina para ofrecerme su consultorio. ¿En serio? Oye, pues muchas felicidades. ¿Cuándo comienzas a trabajar? Le dije que no podía. ¿Por qué? No tengo corazón para separarme ahorita de Pablo. Ay, bueno, no te vas a separar de él. Ni que estuvieras todo el día trabajando. Pues sí, pero es que me necesita. Y si lo dejo, voy a sentir que lo estoy abandonando y no quiero. Bueno, quedamos juntos de ir a conseguir una guardería. Además, tu mamá se ofreció a cuidárnoslo si se necesitaba. ¿Tú quieres que trabaje? A ver, eres profesionista, tienes una maestría. Yo creo que lo que tú quieres es trabajar. Además, queremos tener una mejor vida, amor. Ahorita no quiero. Prefiero cuidar a mi hijo, dedicarme a él, ser mamá solamente. ¿Segura? Sí. Quiero que tenga una mamá que esté presente. Yo fui niña de guardería. Me la pasaba de 7 a 5 en la escuela. Y pocos recuerdos tengo de mi mamá. No quiero que me pase lo mismo con Pablo, no quiero. Bueno, pero no va a pasar eso aquí con nosotros. Digo, tú en el consultorio puedes escoger tus propios horarios. Sí, pero no, no quiero. Como usted obtiene. Mi coronel. Mi coronel. Qué hojas, ¿eh? Qué hojas. Son mías. Sí. Ay, qué guapo, mi niño. Bueno. Sí, soy yo, a sus órdenes. Claro, tengo muchos seguros que se adaptan a su necesidad y presupuesto. Claro que sí. A ver, ¿cuánto quiere que lo visite? Perfecto. Con gusto lo voy a ver. Ok, a ver. Ok, perfecto. Gracias, hasta luego. Mi amor, cada día mami tiene más trabajo. Nos va a ir muy bien, te lo prometo.
Tú y yo vamos a salir juntos. ¡Ay! Órale, mi amor. ¿Ves? Ya nos cerraron. ¿Ves, mami? Te dije que mejor me hubiera quedado a jugar. Pero tenemos que venir a la escuela. Pagamos muchísimo. ¿Para qué? ¿Para que toda la tarde esté haciendo tarea? Ya sabes que yo no controlo eso. Yo no le puedo decir a tu maestra que no te deje tarea. A ti no te importa porque tú no haces nada. ¿De veras crees que no hago nada? Me la paso haciendo cosas para ti, mi amor. A ti no te hacen exámenes, a ti no te mandan. Tú solo te quedas en la casa. Está rica, ¿verdad? Mami te trajo la que más te gusta. ¡Ah! Oye, mi amor, ya casi terminamos. Mira, tenemos que ir a dos oficinas más para que mami deje su tarjeta, así me conozcan y tengamos mucho trabajo. Oye, y mañana tal vez te tengas que levantar un poquito temprano. ¿Pero a dónde crees que vamos a ir después? Al parque. Ajá. O con la tía Samantha para que juegues con Pablo. A ver, una más, una más. Ya, para que nos vayamos. ¡Grande! ¡Rico! Me acuerdo perfecto de unas nalgadas que me diste, mamá. Pero jamás te hice daño. Eran para ponerte un alto. ¡Ya, niño! En mi vida le pondré una mano a mi hijo, ¿eh? Fuiste muy injusta. Ay, mira, por favor, Samantha. Cuando estabas niña, tu idea de justicia era muy arbitraria, como la de todos los niños. Mira más. Me acuerdo cómo eras conmigo. Y ahora que tengo clara mi idea de justicia, la verdad es que siento que tu trato fue muy injusto. Mira, vine a tomarme un café contigo. No a que me reproches cosas que no se pueden cambiar y que no cambiaría. Además, ya pasaron. Pues cuando te acuerdas de las cosas, es como si siguieran pasando. Me parece increíble que no me dejaras levantarme de la mesa hasta que no me terminara la comida. No me dabas ni un vaso de agua. Y aunque la comida estuviera helada. Ay, bueno, pero era la única manera para que aprendieras a comer de todo. Sí, claro. Por eso el chayote y el apio me chocan. Mira, dile a tu hijo que ya le pare con ese balón, porque me tiene nerviosa. O me va a dar un pelotazo o va a romper algo. Siempre ha jugado aquí en la casa y nunca ha pasado nada. Mira, a ese niño hace falta que le pongan un alto. Mamá, no me digas qué tengo que hacer con mi hijo. Tú hiciste lo que quisiste conmigo, ¿no? Ahora déjame a mí vivir mi maternidad como me dé la gana. Hijo, ¿por qué no te fijas? Ay, es que quería pintar. ¿Pero a quién? Si estás jugando solo, mi amor. A ver, ¿ahora qué le decimos a papá? Lástima que el que las vaya a pagar en la vida sea mi nieto. Espero que vivas tu maternidad con plenitud. Se ha vuelto muy enojona mi abuela, ¿no? No le hagas caso. Vente, ayúdame a recoger todo esto. Y oye, ¿por qué no te actualizas? ¿Qué no piensas regresar a los congresos nunca o qué? Uy, ya no. Yo creo que ya no voy a poder. ¿Pero por qué no? Pues no sé. Ay, lo dices como si fuera algo inalcanzable, Samantha. ¿Sabes lo que significaría ponerme al día? Tú tienes todos los estudios del mundo. Pues sí, pero en la odontología te tienes que estar actualizando y tú lo sabes muy bien. Sí, bueno, pero tú ya tienes un largo camino recorrido. Tú sí terminaste la carrera, no como yo que me quedé a la mitad por falta de dinero, me embaracé y bueno, ya, tú sabes, fue imposible. Es que es mucho lo que hay que hacer, leer libros, ponerme al día, relacionarme, no sé. A mí me hubiera encantado haber terminado la carrera y tener mi consultorio. Ay, a ti, ¿no? Uy, consultorio. Y luego imagínate hacerse de pacientes. Entonces, si te gustaría ponerlo, lo dices en un tono como de que te dan ganas, ¿no? Sí, algo, pero mejor cuando Pablo esté más grande, no sé. Se te van a juntar más actualizaciones y poner un consultorio va a ser más difícil y más caro. Si yo fuera tú, te juro que mañana lo ponía. ¡Ponlo! ¿Pero quién me va a cuidar a Pablo? Yo sola no puedo con él. Sí, eso sí. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar pasando por esto cuando nos divertimos tanto en la universidad? Oye, vamos a ver qué están haciendo, ¿no? Los niños. Están muy calladitos, ¿verdad? Sí. Tito. Ay, mi amor.
Me encanta que estés aquí conmigo, cerquita. Mami se siente más tranquila contigo. Me encanta consentirte, darte besitos. ¿Eh? Uy, mi niño hermoso. ¿Quién te quiere tanto? Hola. ¿Cómo te fue? Pues igual que siempre. Ve la hora que es, apenas voy llegando. ¿Quieres un sándwich? Por favor, me muero de hambre. No llegamos a la escuela. Sí, yo tuve la culpa. No, pero la cosa aquí no es buscar culpables. Más bien le tienes que poner un alto al niño. Pues sí, pero es que tú tampoco me ayudas mucho. No quiero discutir. No, estoy... ni yo. No quiero ser impositiva con el niño y es difícil. Ni yo tampoco. Pero el niño tiene sus obligaciones. Y no es posible que me estés cuestionando frente a él mientras que le estoy diciendo algo. Tienes razón. Lo natural para mí es que juegue, es que sea un niño libre. Es todo lo contrario a lo que yo fui. Y si lo es, te lo aseguro. Hay que tratarnos mejor. Samantha. ¿Cuánto tiempo tenemos con este problema y no hay solución? Estamos igual o peor que antes. ¿No te das cuenta? Luego platicamos esto. Mi amor, deja eso que es de tu papá, ¿eh? Es que este tiene juegos bien padres. Bueno, ahorita juegas. Vente a comer primero. Órale. Órale, vente. ¿Quieres agüita? ¡Qué asco! Yo no voy a comer eso. Pero ni lo has probado y está riquísimo todo. Quiero una hamburguesa. Ay, es que a ti de plano no se te da gusto con nada, ¿verdad? Quiero una hamburguesa, si no, no como. Está bien. Vamos por tu maldita hamburguesa. Órale, pues. Mire, si se da cuenta, la prima en este seguro es mucho mayor. Si tiene más de 50 trabajadores, pues le saldría mucho más caro, obviamente. Entonces, muéstrame la otra. Mire, con esto usted puede agrupar a sus trabajadores. Está muy interesante, de verdad es un buen cambio. Se lo recomiendo muchísimo. Le da muchísimas ventajas. No, de verdad, no se va a arrepentir con el cambio. Se lo prometo. Mamá. ¿Qué pasó, mi amor? Ahí voy. Estoy ocupada, ya voy. Vete a jugar con tu carrito, ¿sí? Ándale. ¿Sabe qué? Este asunto para mí es muy importante. No puedo concentrarme con su hijo aquí. No, no se preocupe. Él ahorita se tranquiliza. Lo que pasa es que no tenía quien me lo cuidara hoy. Hay miles de vendedores de seguros que me pueden dar una mejor atención. Por favor, retírese. No, señor, no se enoje. De verdad, esto es una muy buena oportunidad para usted. Le conviene. Yo necesito una persona profesional. Por favor, la invito a retirarse. Pablo, ¿agarraste mi teléfono? No, papá. ¿Por qué agarraste mi celular? No, papá. No funciona, no prende. No, papá. Está todo pegajoso. Lo mojaste, ¿verdad? No, papá. Samantha, ¿por qué dejaste que agarrara mi teléfono celular? Pues él sabe usar la tecnología, ¿no? Esto no es un juguete. ¿Sabes lo que tenía aquí? Tenía mucha información muy valiosa. Bueno, no te pongas así. ¿Se puede volver a meter esa información? Ay, ¿cómo crees? No prende, no funciona. Cómprate otro, papá. ¿Sabes lo que cuesta este aparato? Ay, ¿qué va a saber el niño de costos? No, pues claro que no, no sabe de costos ni de respeto. Porque nunca le has enseñado a respetar nada. Mira, por favor, no grites. Ahora resulta que yo tengo la culpa, ¿no? Que no es una responsabilidad compartida. Si yo me la paso todo el día trabajando, lo mínimo que espero de ti es que le pongas un poco de educación. Y llámese buena educación de tu parte. Tú y yo siempre hemos estado de acuerdo en la manera de educar a nuestro hijo.
Es un detalle, no es para tanto. Se va a secar, no le pasa nada. Llevamos años, años discutiendo por lo mismo. Ay, sí, años, años. Sí, sí, claro, años. Por lo menos desde que él es un poco más independiente. Mira, Samantha, si el niño pasa sobre ti, no quiero que pase sobre mí. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Yo te lo compro. ¿Qué cosa? Pues el celular. ¿No te vas a vestir? ¿A qué hora va a llegar tu mamá? No le dije nada. Oye, pero hace más de una semana que te dije de esta cena. Hoy la vi, pero se portó tan pesada que la verdad no le quise recordar. Pero tú bien sabes que es muy importante para mí ir a esta cena. Bueno, para mí también, pero... Oye, de verdad que tú no haces ni el más mínimo esfuerzo por acompañarme, por tener un poco de vida social. Pero ¿sabes qué? Yo sí voy a ir. No lo voy a quedar mal a mis jefes. Oye, no te enojes. ¿Cómo no me voy a enojar? Se nota a leguas que tú no querías ir. Pero, ¿cómo le hacemos? ¿Con quién dejamos a Pablo? ¿Sabes qué? Ese es tu problema. Mi amor, qué bueno que ya regresaste. Pablo, no para de vomitar. Ya no sé qué hacer. ¿Por qué? Pues fuimos a comer unas hamburguesas. Yo creo que le cayeron pésimo. Pues déjame irlo a ver. Si sigue mal, lo vamos a tener que llevar al hospital. Vamos, vamos. Sí, y es que yo no sé por qué lo llevaste a ese puesto de hamburguesas, si bien sabes que es un asco. Siempre hemos ido ahí. Además, era lo único que quería comer hamburguesas. Ya no aguanto esto, Samantha. No soporto que cuestiones mi autoridad frente al niño. Yo no tengo voz ni voto frente a ustedes. Tú siempre haces lo que se te viene en gana. No exageres. No hay que discutir, se puede despertar. No, a ver, espérame. Sí quiero discutir. Ya no aguanto esta situación, Samantha. Tú siempre haces lo que se te viene en gana, no me lo consultas. No es justo. Yo siempre me responsabilizo de los asuntos de Pablo. Claro. Ese es el problema, que yo no figuro en esta familia. ¿Qué no te das cuenta? Estamos mal, ya no funcionamos, Samantha. ¿Eres tú el que está diciendo eso? Pues sí, lo estoy diciendo porque no me gusta esto. No me gusta estar discutiendo todos los días por lo mismo. Samantha, me quiero separar. ¿No crees que este no es el lugar ni el momento para hablar de estas cosas? No, pues nunca es el lugar ni el momento. Siempre pospones algo que es más que evidente entre nosotros. ¿Y qué voy a hacer? No tengo nada, Matías. ¿De qué voy a vivir? Solo los tengo a ti y a Pablo. No, a ver, espérame. Solo me he dedicado a ustedes dos. No. Momento. A Pablo sí has estado con él y lo has maleducado. Pero conmigo, como pareja, hace mucho tiempo que me olvidaste. Ya no lo aguanto, Samantha. No lo soporto. Quiero separarme y me voy a quedar en la casa. ¿Qué? ¿Y a dónde nos vamos a meter Pablo y yo? ¿Nos vas a dejar sin nada? Si mis padres vivieran aquí o por lo menos tuvieran un sueldo más elevado, te lo aseguro que ya me hubiera ido a rentar un departamento. Pero no puedo. Tú sí puedes, te puedes ir con tu mamá. Y por la manutención del niño no te preocupes. Yo voy a ver cómo le hago. ¿Ya lo tenías todo planeado? No lo tenía planeado. Pero sí, ya lo había pensado antes. Se me va a hacer tarde para el trabajo. Si quieres, yo me quedo con él. Sube a la habitación con Samantha. Es que no la conoce, se va a poner a llorar. Bueno, va a llorar un ratito, pero luego se le va a pasar. Ándale. Prefiero que mejor ella baje, ¿sí? Bueno, como quieras. Oye, cuéntame, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal? Pues bien, ahorita ha sido un poco difícil. Como usted sabe, queda embarazada y el papá no quiso ningún compromiso. Ni siquiera le quiso dar el apellido. Yo tenía tantas ganas de un hijo que asumí toda la responsabilidad. Pues vas a pensar que soy insensible, pero... Mira. Fíjate que eso de ser madre soltera tiene sus ventajas. Al menos no tienes que estar en el estire y el afloje con el marido cuando hay un niño de por medio. ¿Sí cree? No sé, yo siento que lo mejor es
pues que tuviera a Tito un papá para que los dos juntos lo pudiéramos educar, ¿no? Bueno, claro, eso es lo ideal, es lo mejor. Pero como te repito, tiene sus ventajas. Pues yo nunca lo había visto así. Oye, ¿y ahora en qué estás trabajando? Vendo seguros. Y me gusta mucho el trabajo porque así puedo estar con Tito. Bueno, aunque ayer perdí un cliente muy bueno. ¿Por qué? Le molestó que fuera a su oficina con el niño. ¿Usted cree? Ay, mija, pero eso a cualquiera le puede molestar. Para eso están las guarderías. No, yo no me sentiría segura dejando a Tito con gente desconocida. Bueno, es desconocida, pero es gente profesional. Además, los niños no tardan mucho en adaptarse. No, prefiero seguir así. Además, en las guarderías hay muchos accidentes, los niños se enferman. Pero hay muchas guarderías que tienen las condiciones de seguridad que se necesitan. Ay, no. No podría separarme de él. ¿Sabe que desde que nació no me he separado de él ni un segundo? Ay, de verdad que yo no entiendo esta nueva generación de madres. Se me antoja, abuela. Ay, come algo, mi vida, aunque sea algo. No, está mamá, feo. Déjalo. Todavía está resentido de la panza. Pues es que solo lo has enseñado a comer golosinas y hamburguesas. Todos los niños se pueden enfermar. A mí mis hijos no se me enfermaban. Antes no era como ahora, que todos lo tienen tan fácil para comprar chatarra y porquerías. Pero yo no voy a ser como tú, porque yo a su edad ni siquiera me había tomado un refresco ni unas papas, oye. Mamá. Hoy Matías me pidió que nos separáramos. ¿Y tú me estás hablando de esto? Disculpe, ¿alguien me podrá dar información sobre la guardería? Sí, claro, pásale. Te presento a la directora. Gracias. Y este es el área donde juegan los niños. ¿Usted trabaja? Sí. Es que la mayoría de las mamás de estos niños ya son trabajadoras. Entonces, ¿las mamás que no trabajan traen a sus hijos también? Sí, claro. Bueno, en realidad, si yo no tuviera que trabajar, no traería a Tito. Bueno, es que las guarderías no son solo lugares para cuidar a los niños. También son lugares donde los niños se desarrollan y es muy importante que ellos estén aquí. La veo. Oiga, y bueno, si yo quisiera traer a Tito nada más ciertos días, ciertas horas, ¿podría? Sí, sí puede, pero no se lo recomiendo. Al principio les cuesta un poquito de trabajo adaptarse y eso lo puede descontrolar. Y bueno, entonces, ¿qué me recomienda? Bueno, mire, yo le recomiendo que usted haga una rutina, que lo traiga a diario y que escoja el horario que más le convenga. Tenemos de 7 a 7, de 9 a 5 y de 7 a 5 de la tarde. Aquí nosotros preparamos los alimentos. Oiga, ¿y cuál es el método que manejan aquí? Manejamos una combinación de métodos, el Montessori, el Melanie Klein y el convencional. Bueno, sinceramente, no estoy muy convencida todavía. Siento que Tito está muy chiquito para traerlo ya. Bueno, es que la mayoría de las mamás piensan que los niños, aunque tengan 30 años, siguen siendo sus bebés, ¿verdad? Sí, me imagino. Y debe ser un proceso largo, ¿no? Así es. Aquí tenemos prohibido el uso de biberones y de chupones. Usamos vasos pequeños de vidrio para que los niños aprendan a manejarlos y que no representen ningún peligro. Pero tan rápido, digo, yo a Tito todavía le doy vaso entrenador y vaso de plástico. Es que así difícilmente los niños aprenden a diferenciar los materiales y a saber que las cosas se rompen. No sé, se me hace muy peligroso que usen tan chiquitos vasos de vidrio. Mire, lo mejor es que los niños vayan creciendo y conociendo su entorno y también conociendo los diferentes materiales. Yo le aseguro que aquí Tito va a estar muy contento con nosotros y se va a desarrollar plenamente, ¿verdad, Tito? Aquí lo vamos a cuidar, va a aprender a dibujar, va a comer muy bien. Ya me dijeron que casi no comes, ¿eh? Dígame, ingeniero. Sí, tiene unos minutos aquí esperándolo. Sí, enseguida. Que pase, por favor. Gracias. Vamos.
Disculpe, pero el niño no puede pasar. ¿Pero por qué no? Lo siento, son órdenes. Oiga, pero él siempre está conmigo. Mire, si quiere no se preocupe, déjeme al niño y yo se lo cuido. Bueno, está bien. Gracias, mi amor. Entro rápido a la oficina y salgo rapidísimo, ¿sí? ¿Me das un beso? Gracias. Ven, mi amor, tu mami no se tarda, ven. ¿Quieres un dulce? Ay, de estos, mira. Saben bien rico. Y así se va a acabar mi relación, mamá. Ay, mi amor, no me preguntes a mí. ¿Yo qué te puedo decir? Las parejas son las únicas que entienden cuáles son los problemas que tienen. Solo fue 2 veces al hospital. Apenas vio a su hijo. Y a mí ni siquiera me dirigió la palabra. Lo desconozco. Tantos años juntos, ¿para qué? ¿Sabes qué? A veces es mejor no hablar y darse tiempo para pensar. ¿Para pensar qué? ¿No se supone que cuando la gente se quiere y nada más? Pero, pues es que eso, yo creo que nada más tú te lo puedes contestar. Yo pienso que las relaciones cambian y uno se tiene que ir adaptando. Pues yo siento que yo sigo siendo la misma persona, ¿no? Tú también has cambiado, mi amor. ¿Crees que la muchachita que salió de aquí para casarse es la misma? Pues, al menos mis sentimientos no han cambiado. La verdad es que yo sigo queriendo a Matías. ¿Queriendo? Antes decías que lo amabas. No sé qué estoy haciendo aquí con unas maletas, mamá. No entiendo. Yo esto no era lo que quería. Ay, nena. ¡Mamá! En mi habitación hay tele. Bueno, pero hay en el cuarto de la abuela. Pero a ella no le gustan las caricaturas y no me va a dejar ver nada. Pues no voy a ver las caricaturas, pero tú las puedes ver solo, ¿no? Ándale, va a prender la tele. ¡Córrele! ¡Sí! Bueno, tengo que ir al mercado. ¿Quieres que te traiga algo? Nada. Gracias, mamá. Gracias por dejarnos estar aquí, de veras. ¿Para cuándo quiere que le agende su cita? ¿Lunes 9:30 está bien? Permítame tantito. Se me quedó dormido y no lo quise mover de ahí para no despertarlo. No se preocupe. Gracias. De nada. Disculpe, ¿me decía? Cómetelo, yo lo hice. Está bueno. No tengo hambre. Obedece a tu abuela, mi amor. No quiero comer, está espantoso. Aquí no vas a hacer esa clase de berrinches, ¿me oíste? ¡Que no tengo hambre! ¡Vete a tu cuarto! Y ve a pensar si lo que estás haciendo está bien. Cuando termines de pensar, regresas. No voy a comer ni pensar. Pues entonces déjanos comer a gusto. Cuidado. Ay, es niño este. Ay, qué fácil echarme la responsabilidad. Porque el niño me va a obedecer a mí y a ti no, hija. ¿Qué es malo que obedezca o...? No. Pero yo creo que está sensible. Salió del hospital, no está en su casa. Y además yo creo que sabe que su papá y yo tenemos problemas, mamá. Mira, no mezcles. Lo que pasa es que a ti te da miedo enfrentar a Pablo. No sabes ponerle un alto y ponerle las cosas en claro. Si no lo controlas ahora, menos cuando sea adolescente. Y ya me contarás. Mamá, no me quiero pelear. Y ahorita no voy a actuar como una bruja. No me sale, no soy así. Ser una madre fuerte no significa ser bruja. Si tu hijo no ve una madre fuerte, va a pasar sobre ti, sobre tu autoridad. Y lo que es peor, sobre él mismo. Bueno, no me quiero meter, pero la verdad yo tampoco forzaría a Tito a que coma algo que no quiere. ¿Verdad? ¿Te atreverías a ponerle una mano encima como la antigüita? No, no, jamás. Atenta contra los derechos humanos del niño, mamá. No me hables de derechos humanos. Porque la que está pisoteando los derechos de tu hijo eres tú, al no tener una guía, una orientación. Entre tu generación y la mía hay una brecha enorme. Yo no voy a educar a mi hijo según tu época. Y tampoco voy a tener una pareja según tus ideas.
Pablo, le falta dirección. Ser mamá es ser la que conduce el barco, la que le dice por dónde y a dónde. Hija, tienes que agarrar el timón, si no el niño se va a desorientar. Enséñale el camino, dale seguridad. Hija, perdóname que te lo diga, pero tú misma me dijiste que tu marido se cansó de esto. No me juzgues, mamá, por favor. Hija, te estoy diciendo las cosas como son. No me digas, no quiero irte. Mira, mija, tú puedes sacar adelante a tu hijo y a tu familia, pero con esa actitud nada más no se puede. Yo saqué a 4 hijos adelante y sin ningún hombre a mi lado. No se puede comparar. Yo me he dedicado a mi familia, dejé mi carrera, todo por Matías y Pablo. Es que tú no tuviste necesidad y yo no tuve opción. Tampoco podía andar cargando todo el día con mis 4 hijos como tú con Tito. De verdad que de ustedes dos no se hace una. Oye, en la escuela de Pablo hay una guardería. Parece que es muy buena y tiene muchos años de experiencia. Voy a ver. Gracias. Pues ojalá te animes. Vas a ver que te va a cambiar la vida. Bueno, mira, yo no llevé a mi hijo a la guardería. Dejé de trabajar, ya me quedé sin pareja y ahora vivo en casa de mi mamá. De plano soy el peor ejemplo. No hay fórmulas, Lourdes. Ya casi lo terminas, mi amor. ¿Cuándo nos vamos a la casa? Acabamos de llegar y ya te quieres ir. Extraño a mi papá. Ya lo sé. Pero estoy segura que al rato te va a hablar por teléfono. A él le vas a preguntar cuándo viene. Mi papá no te quiere. ¡Eres una tonta! No me hables así. ¡Eres una tonta! Aquí va un 3, el 2, el 1, el 4. Bueno, ¿vas a estar toda la noche así golpeando la mesa? No lo sé. Bueno, ¿qué no hay otras cosas más interesantes que puedas hacer? Tengo hambre. Bueno, ya sabes lo que hay de comer. ¿Me calientas? ¿Por? ¿Me calientas, por favor? Nada más déjame terminar esta respuesta. 7, aquí el 9, 4. Tienes 7. Ahora sí. Con mucho gusto te voy a calentar tu comida. ¿Ves qué bonito es pedir las cosas por favor? Buenas tardes. Nos vemos, que les vaya muy bien. Hasta mañana. Adiós. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú, Susana? Bien, muy bien, gracias. Qué bueno. Fíjate que he visto muy raro a Pablo. Hoy estuvo solito, no salió al recreo. Pues tiene sus días, no sé. Pero nunca lo había visto así. ¿Le pasa algo? No, nada. Puede ser que haya sido por que fuimos al hospital y todo eso. Hola, mi amor. Hola, ma. Bueno, buenas tardes. Despídete, mi amor. Adiós, Pablo. Hasta mañana. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Nos vemos. ¿Qué pasó, corazón? Hola, ¿cómo estás, Lourdes? ¿Cómo estás, señora? Bien. ¿Y tú? Oiga, hola. ¿Está Samantha? Pues fue por el niño. ¿Y va a tardar mucho? Bueno, se acaba de ir hace un ratito. Yo no creo que tarde, pero pues más bien no sé. Lo que pasa es que tengo una reunión importante y, bueno, creo que le pueda dejar a Tito. Es que no lo puedo llevar. Pues déjamelo y ve a hacer tus cosas. ¿De verdad? Ay, no sabe cómo se lo agradezco. Mire, aquí vienen todas sus cosas. No me tardo, ¿sí? Mira, tárdate lo que te tengas que tardar y despreocúpate. Ahorita viene tu amiga y aparte yo no voy a salir. Va a estar bien. Muchas gracias. Adiós, mi amor.
Andrés ha sabido hacer bien las cosas, mamá. Ha asumido su maternidad, está trabajando. Pues sí, pero yo creo que es demasiado aprensiva. La ayudo con mucho gusto hoy con el niño, pero se tiene que dar cuenta de su situación. Ya tendría que contratar una nana. Ahorita nosotros podemos ayudarla, pero ya tiene que contar con alguien de tiempo completo. Ya se tardó, ¿no? ¿Qué hora tienes? Ay, ya llegó. Yo le hablo. Ay, Lulu. Señora, buenas noches. ¿Está Samantha? Sí, adelante. Hola. ¿Podemos hablar? De verdad que yo también admito mi culpa. Yo sé que no le tengo que estar gritando al niño, pero no sé, siento que se nos está escapando de las manos. Pablo es un buen estudiante. No podemos generalizar, es rebelde, pero tampoco es un niño problema. A ver, ¿cuántas veces ha faltado a la escuela? Sí, muchas. ¿Ves? ¿Al niño ya le gustó? Cada vez va haciendo más tiempo para llegar tarde a la escuela y que la puerta esté cerrada. Eso no es bueno. No, tienes razón, pero yo quisiera no ver tan negro el panorama. Me parece injusto obligarlo todo el tiempo. Pero tienes razón. A su edad no se pueden tomar tantas decisiones. Hay que ayudarlos, hay que guiarlos, ¿verdad? Pues sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No sé. Primero, quiero estar segura de que vamos a estar juntos los tres. Sí, yo también quiero eso, amor. Pero bajo ciertas condiciones. ¿Cómo? ¿Ahora me pones condiciones para estar juntos? No, no, bueno, perdón. No condiciones, pero sí negociaciones. ¿Tú estás mal conmigo? No me gustan varias actitudes. Samantha, todo tiene que ver con la dinámica de la familia. ¿No te das cuenta? Todo gira en torno al niño y gira mal. ¿Dónde quedamos como pareja, amor? ¿Cómo le hago para reconquistarte? Para vivir más como pareja y menos como mamá. O bueno, por lo menos esa mamá frustrada, aprensiva. Mira, lo primero que debemos de hacer es dejarnos de echar la culpa. Convivir más como matrimonio. Yo creo que eso es lo que nos hace falta. ¿Crees que necesitemos ayuda de alguien, de una psicóloga o algo así? Bueno, no vamos a estar toda la vida yendo con una psicóloga para educar a Pablo, mi amor. Solamente estoy dando ideas. ¿Qué quieres que negociemos? Tan fácil. El día a día, solamente. Está bien. No sé cómo le vamos a hacer, pero acepto que con Pablo me equivoqué. Quiero que se regresen a la casa. Estaría bien que nos quedáramos un día más aquí, ¿no? Al menos Pablo está comiendo. Qué irónico, ¿no? Es que yo quiero que ellos se regresen a la casa. Siento que a Pablo le está afectando todo esto. ¿Se despertó? No, para nada. ¿Y se tardó Lourdes en pasar por el niño? No. Al ratito que te fuiste, llegó. Parece que le está yendo muy bien. Qué bueno. ¿Cómo te fue? Bien. Vamos a regresar. Ya lo sabía. Ustedes se quieren. Lo único es que tienen que hacer unos ajustes, alguna tuerca. Híjole. Muchos ajustes, muchas tuercas. La verdad, me gustaría ir con algún profesional para que me ayude. Mi amor, tú siempre has tenido sentido común. Y siempre has sido muy exigente. Yo, o sea, no entiendo por qué te cuesta tanto trabajo ese niño. No sé. Es que lo veo y me doblega. Mi amor, la relación madre e hijo es de las más complejas que hay. Pero tú puedes con esto y con más. Siento que a mi generación le tocó muy difícil. Ay, mi amor, ¿tú crees que la mía fue fácil? Bueno, pero tú repetiste lo mismo que hicieron mis abuelos, ¿no? No, 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 jamás. Jamás la repetí. Si yo los hubiera educado como ellos, ustedes hubieran tenido una mentalidad como de principios del siglo pasado. Mis abuelos no eran unos retrógradas, ¿no? Tú ya los conociste viejos, cansadones. Mira, yo fui universitaria, pero tu abuelo nunca quiso que yo entrara a trabajar.
Cuando me divorcié de tu papá, tu abuela me dejó de hablar un año. ¿Cómo le llamas a eso? Ustedes no se llevaban nada bien. ¿Y sabes por qué no nos llevábamos bien? Porque me casaron con tu papá a la fuerza. Es que tú eres fuerte, mamá. Siempre has tenido muchas más herramientas que yo. Yo creo que a ti lo único que te falta es tener un poco más de carácter con ese niño. Me siento tan culpable cuando le llamo la atención. No me gusta. Le dije a Matías que fuéramos a una terapia familiar. ¿Y qué te dijo? Pues no quiere, pero yo sí lo voy a intentar. Pues entonces, ve tú. Sí. No sé por qué, pero como que en ningún lugar me van a enseñar a ser mamá, ¿verdad, mamá? No, eso se aprende sobre la marcha. La vida te lo enseña. No, no, no. Buenos días, mi amor. Ya levántate, ya se nos va a hacer tardísimo, órale. No, ¿cómo no? Ya son 6:15. Pero yo siempre me levanto 4:45. Pues sí, pero la casa de tu abuela está más lejos y nos tenemos que ir ya. ¿Para qué estamos aquí? Dijiste que me llamaría y no me llamó ayer mi papá. Pues hoy nos regresamos a la casa. ¿De verdad? Sí. Extraño la casa y a mi papá. Bueno, pues ya levántate y ponte el uniforme. No me lo voy a poner. Ah, ¿no? ¿Vas a ir con esta pijama a la escuela? Sí. Bueno, ¿cómo ves que no te laves la cara ni te peines? Yo creo que tus compañeros se van a reír muchísimo de ti. Como quieras. Yo voy a ir a hacer el desayuno, ¿eh? Espero que bajes a desayunar. Apúrale, mi amor. Qué bueno que entiendas, mi amor, que en este mundo hay reglas que se tienen que respetar. Estoy muy orgullosa de ti. Bueno, en realidad, yo no necesito que venga Tito todos los días. Él es mi adoración. Lo que pasa es que como trabajo, aunque no es todo el tiempo, ¿eh? Sí, señora, mire, Tito va a estar bien aquí con nosotras y no se preocupe. Es normal que sienta esa inquietud de dónde va a dejar a su hijo. Digo, todas las mamás tenemos esa necesidad de saber dónde se quedan nuestros hijos. Bueno, me hace sentir bien que no soy la única. No, sí, no, sí estoy un poco insegura, la verdad. Samantha me dijo que esta escuela tiene mucha experiencia, pero no sé. Sí, efectivamente. Tenemos más de 25 años de esta institución y todo nuestro personal es altamente calificado. Y lo más importante, es muy cariñoso. Así es que Tito no va a estar mal aquí. Mi amor, ¿ya está servido? Ya voy. No voy a esperarte, ¿eh? Tengo hambre. ¿Qué hay? Pasta con verduras. Mmm, delicioso. Las verduras no me gustan. Pruébalo. No me gustan. Pruébalo tantito. No, en serio, pruébalo en serio. Bueno, no te las comas, pero te advierto. Tengo algo que no me gusta. Por hamburguesas no voy a ir. ¿Por qué estás enojada conmigo? No estoy enojada, mi amor. Solo te estoy diciendo lo que hay que hacer. ¿Cómo se quedó? ¿En serio? ¿Lloró mucho? No, para nada. ¿Sabes que me gustó la forma en cómo le explicaste que tenían que hacer las cosas aquí? Ay, es la primera vez que lo hago y la verdad es que me sentía tan culpable. No sabía ni qué hacer. No, pero ¿por qué? Para todos está bien. Digo, tampoco es tan grave que se quede una semana sin armar sus juguetes. Pues sí, pero es lo que más le gusta hacer. Pues qué bueno. Te aseguro que para la próxima vez que nos quiera retar lo va a pensar dos veces.
Espero que no se repita. ¿Y si se repite? Pues le voy a tener que quitar el derecho de usar sus juguetes para que entienda, ¿no? Y si pasa, la verdad es que ojalá te toque a ti regañarlo. No, amor, no lo voy a regañar. Le voy a explicar cómo tienen que ser las cosas. Es que, ¿sabes qué es lo que más me molesta? Que nos desafía abiertamente. ¿Te das cuenta? Siempre nos está probando. Él va a cambiar. Sí. Unidos va a cambiar. Aquí están todos los papeles que me pidió. Muchas gracias, señora. Y yo le devuelvo esta. Aquí está nuestra calendarización. Perfecto. Lo que hacemos durante el año. Okay. Y bueno, pues Tito es un niño, pues, muy valiente, le encanta platicar, muy amoroso. Es un niño muy lindo, la verdad. ¿Verdad, mi amor? Sí, aquí le vamos a enseñar muchas cosas, señora, no se preocupe. Ven, Tito, vamos a tu salón. Y poco a poco lo vamos a ir conociendo. ¿Eh? ¿Ya? ¿Te vas? Sí, adiós a tu mamá. Un beso, mi amor. Ay, oh, te la pasas bien. No me tardo, ¿eh? Al ratito regreso, mi amor. Adiós. Adiós. Por favor, le ofrecen agua porque luego él se le olvida pedir. Ah, sí, todo el tiempo les ofrecemos, no se apure. Gracias. Vámonos. Adiós, mi amor. Señora, de veras, él va a estar aquí muy bien, va a conocer a otros amigos y la adaptación va a depender mucho de su tranquilidad. Entre más seguro esté usted, más fácil se va a adaptar Tito a la escuela. En cuanto lo tenga, yo se lo paso, licenciado. Hasta luego. Comió muy bien. Ajá. Evacué y tomó una siesta de 2 horas. Gracias, ¿eh? De nada, hasta luego. Hola. ¿Ya vino por Tito? Sí, bueno, ya es casi la 1. Bueno, voy por él. Gracias. Ya llegó mamá, Tito. Hola, mi amor. ¿Lloró? Nada más un ratito, pero después se puso contento jugando. ¿Y sí comió bien? Todo lo que estaba mamá. ¿Verdad, Tito? ¿Te gustó? ¿Sí? ¿Te gustó la escuela? ¿Quieres venir? Muy bien. Ay, muchas gracias. ¿Quieres venir mañana otra vez? Dile adiós a la maestra. Adiós, Tito. ¿Así con la manita? Te portas bien, ¿eh? Gracias. Uy, cuéntame, ¿qué hiciste? ¿Y ese libro? Le voy a pedir el consultorio prestado a Cristina. ¿Para qué? Hace rato revisé a Pablo y tiene caries. Y la verdad es que no quiero pagar por algo que puedo y quiero hacer. Me parece buena idea eso. ¿Verdad? He estado pensando que igual y se lo puedo rentar por unos días cuando ella no lo ocupe o cuando Pablo esté en la escuela, no sé. ¿Y eso? Quiero regresar a trabajar, lo necesito. Oye, pues qué buena idea. ¿Verdad? Sí, yo te apoyo en lo que se necesite. Bueno, no digas eso, porque si no te voy a pedir un préstamo para que pagues todo, los instrumentos y todo. De verdad que si pudiera, lo haría con gusto. Lo que sí creo es de que, bueno, si comienzas a trabajar poco a poco, tú vas a poder pagar tus instrumentos. Gracias por confiar en mí. ¿Vas a ver que sí? Gracias a ti, mi amor. Gracias por devolverme esa princesa que tanto necesitaba. No he ido todavía a ninguna terapia, pero he leído varios libros sobre educación. ¡Eres una tonta! Ahora no negocio mi autoridad. Pretendo negociar, pero bajo ciertas normas que siempre deben cumplirse. Bueno, no te las comas, pero te advierto. Tengo algo que no me gusta. Por hamburguesas no voy a ir. Si Pablo no quiere recoger su cuarto, entonces no tiene permiso de ir al parque. Yo perdí autoridad frente a Pablo porque dudaba y no era firme en mis decisiones. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! Venga para acá, señor. Venga para acá. Su plato. La obediencia es el camino a la madurez. Entender las reglas lo ha hecho más responsable. Al principio comencé a premiarlo por obedecer y hacer bien las cosas. Luego entendí que era una manera de sobornarlo.
Él tiene que asumir responsabilidades adecuadas a su edad porque es un bien para él. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, señora? Buenos días. ¿Ya? Ven, Tito. Adiós, vamos, mi amor. ¿Me das un besito? Adiós. Te diviertes, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Adiós. Buenos días. ¿Cómo le ha ido, señora? Ay, muy bien. Me he sentido súper bien. Tito está... se expresa mucho mejor, más sociable. Es un cambio impresionante el que ha tenido. Claro, como convive con niños de su edad, pues eso lo estimula muchísimo y entonces va aprendiendo muchas cosas. Además, le encanta aprender, ¿eh? Es un niño muy, muy listo. La verdad, al principio estaba como muy aprensiva, no me quería soltar así de la puerta, pero gracias a ustedes ya lo dejo con muchísima confianza. Ay, pues gracias, señora. Al contrario, felicidades. Muchas gracias. Bueno, me voy a trabajar. Cómo no. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Yo voy, mamá, no te preocupes. Ay, gracias. Hola, Lulú. ¿Cómo estás? Pásale un ratito. ¿Cómo sabía que estaba aquí? Yo no sabía. Vengo a ver a tu mamá. Ah. ¿A mí? Sí, le vengo a agradecer. Si no hubiera sido por usted, nunca hubiera inscrito a Tito en la guardería. Ay, muchas gracias. Me traes las flores. Ay, ¿para qué te molestas? Pues no es molestia, muchas gracias. Ay, están lindas, hermosas. Y a ti también gracias por todo tu apoyo. Ay, no, hombre, ¿de qué? Oye, qué bueno. ¿Vamos a tomar agua o a jugar? ¿Ya comieron? Pablo, ¿ya anda no? Por allá? Ay, pues vamos al ataque. ¿Sí? ¿Nos invita? Claro. Gracias. Claro, ya saben que esta es su casa. ¿Cómo te has portado, papito?